Soy Fidias David García Cuevas, miembro del Colegio de Periodistas Dominicanos, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y desde Nagua extiendo mi solidaridad por todos los periodistas que en este momento están pasando por momentos difíciles. Extender nuestra bendición y felicitación a aquellos periodistas que gallardamente están realizando su trabajo, exponiéndose al contagio del coronavirus. Sin embargo, el trabajo ha sido loable, de manera que nuestras felicitaciones por el arduo trabajo que están realizando en esta crisis sanitaria que vive el país, creada por el COVID-19. Nos unimos al dolor de los periodistas que han perdido familiares, el caso de Martín Camilo, que perdió a su hermano, Narciso Acevedo, que perdió un hermano también, y desear que el Dios Todopoderoso acompañe, pase su mano por los miembros que han dado positivo del coronavirus. Que el Dios acoja en su santo reino el alma de Pedro Fernández de San Francisco de Macorís, trabajaba para el Nacional. Antonio Vargas, embajador. René Rodríguez Sorian, falleció en Nueva York. Que Dios le tenga en su lugar. Oramos, reitero, por la salud de Bienvenido Calderón y de todos aquellos que en este momento tienen su salud afectada por el virus. Unidos en oración, en nombre de mi familia, en nombre de los periodistas, miembros del sindicato de la filial María Trinidad Sánchez y la provincia de Samaná. Nos solidarizamos total con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, José Beato, por la defensa, por los reclamos y las denuncias frente a los periodistas de San Francisco de Macorís. Nos solidarizamos. De igual manera, vemos con mucha responsabilidad la postura de la Sociedad Interamericana de Prensa en el llamado que hacen de que no se restrinja el trabajo de los periodistas en dar seguimiento a lo que acontece para poder informar sobre el coronavirus, ya que solo 18 países de 26 tienen la facilidad de circular libremente con su identificación, de manera que estas son nuestras palabras. Este es mi mensaje. El periodista que pueda realizar su trabajo desde su casa, en los reportes,
representando los medios, que lo haga. Los demás, tratar de cumplir con todas las normas de prevención, que se cuiden, que se protejan los que han decidido quedarse en su casa, que no tienen trabajo. Es la manera más correcta de romper la cadena de contagio del coronavirus, y esperamos que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el que envió a su Hijo, el único Jesús, a sacrificarse por nosotros, a dar su amor por nosotros, pase su mano por los enfermos y paralice de una vez y por toda la propagación del coronavirus, y que pronto venga la solución, ya sea con el antídoto, la vacuna, pero que pare ya, no solo en la República Dominicana, sino en la isla de Santo Domingo, en todo país de América Latina, en los países, grandes potencias que también han sido afectados. El mundo está viviendo momentos de calamidad en el que ni siquiera podemos ver a nuestros parientes enfermos, mucho menos al momento de darle cristiana sepultura. Es un momento difícil, solo agarrado de la mano de Dios, solo en oración, solo en clamor, solo en humillación. Le dejo segunda de Crónica 7:13-14 para que ustedes puedan leer la Biblia tranquilo y pidamos a Dios que nos socorra. Que pasen feliz resto de los días en cuarentena. Que Dios los bendiga.